Era uno de los primeros días que yo salía sola de la escuela para ir a mi casa, o sea que mis papás me habían empezado a dejar ir sola hasta mi casa, ¿no? Y bueno, y mis compañeros al parecer eso se enteraron y faltaron todos un día, todos los compañeros varones. Y cuando llegué a la esquina me empezaron a golpear. Nunca fui David. Eso es lo que hay que entender. O sea, siempre cuando me decían David es como que yo no decía, ¿a quién llaman? O sea, yo no me sentí nunca así, ni siquiera cuando era chiquita. Mi papá siempre me vio como que el hijo de oro, el que me va a acompañar a todos lados, el varoncito. La cantidad de veces que me han dicho David a propósito, cuando empecé a hacer Rocío, cuando empezaron a aceptar, cuando me dijeron te vamos a empezar a aceptar, que fue hace 2 meses. Bueno, algo muy importante es el tema de la identidad, porque podemos pensar que de alguna manera la identidad siempre nos violenta, ¿no? Porque nos exige ser una única cosa y siempre, ¿no? En realidad es muy cuestionable esto de una única identidad, ¿no? Pensar un sujeto que todo a lo largo de toda su vida va a tener una misma identidad. Este recorte que se hace violenta al sujeto. Y también estos estereotipos conducen a muchas situaciones de violencia, ¿no? La violencia de género es aleccionadora, es moralizante, es alguien que viene a decirle a este cuerpo que no está cumpliendo con lo que debe ser. Ellos buscan en una escuela católica que Rocío se sane una enfermedad que era que tenía otra elección sexual. Y al principio a mí me veían como el preceptor, nada más. Después yo creo que me veían como el preceptor que ayuda a Rocío. Entonces hablaban conmigo, no hablaban. Realmente yo creo que los padres quieren lo mejor para los hijos. Y mis padres también quisieron lo mejor para mí. Mis padres no hicieron ni todo lo que hicieron por odio, sino que creyeron que eso era lo mejor para mí. Que es por eso es que no les guardo bronca a mis padres. Obviamente que lo que hicieron fue un error. Porque tiene consecuencias hasta hoy en día. Me cuesta mucho confiar en mis papás y un montón de cosas, pero realmente ellos no sabían qué hacer. Nunca pasaron por eso. Cuando ella comenzó a llamarse Rocío, porque bueno, cuando conoció que había una ley que la amparaba y que podía defender sus derechos, adrede le llamaban David, entonces sentía ese rechazo. Siempre el problema de Rocío, con ser Rocío, no lo tenía ella, lo tenían todo el resto. No, era desde el primer día que llegó a la escuela, ella tenía bien en claro quién era y lo dejó claro. Nunca lo quiso ocultar, nunca lo negó, ni tenía por qué. Nicolás se volvió prácticamente en muy poco tiempo una persona muy importante para mí. Nunca tuve este sentimiento con otra persona, porque no solo es mi pareja, es mi mejor amigo. Hoy en día estoy muy contenta porque me llamaron de un spa que es hermoso, es realmente muy bonito. Estoy muy contenta. Hola Rocío, Betiana, ¿cómo te va? Rocío, yo necesito que algo quede claro para que vos puedas seguir trabajando en Essence Spa, en el grupo con nosotros. Pero quiero que entiendas que mis clientes y el grupo de clientela que tenemos acá en Funes son muy selectas. Yo estuve escuchando en las cámaras y vaya, vas varias que se lo cuentas. No quiero que cuentes tu condición en absoluto a nadie. Si vos podés lograr que eso se cumpla, podremos seguir trabajando correctamente como hasta ahora. Pero de lo contrario, no vamos a poder, Rocío. ¿Quién soy?
Yo soy quien quiero ser.